acerca a la labor literaria y periodística ha contado desde hace décadas los cambios industriales y tecnológicos en la exhibición y distribución cinematográfica. Nos hará su personal semblanza del ganador de la Gran CEC a la labor literaria y periodística el vocal de la Junta Directiva del CEC, Miguel Lozada. Bueno, Teresa, yo he subido por la escalera, porque ya sabes que un famosísimo director de cine norteamericano decía que el mejor crítico era el crítico muerto. O sea, bueno, el CEC, el Círculo de Escritores Cinematográficos, no solo da esta gala de premios tan maravillosa, que es la más maravillosa de todas las galas, también a lo largo del año tiene otras actividades. Una muy importante que nosotros valoramos mucho es que en el mes de junio la Filmoteca Española se entrega una medalla especial a una de las grandes figuras de nuestro cine. Este año ya podemos anunciarlo, en el mes de junio le entregaremos la medalla a uno de nuestros grandes hombres de cine a nivel mundial, porque tiene 2 Oscars de Hollywood, tiene 4 Goyas, tiene 3 medallas del CEC y es el director artístico por excelencia, el gran Gil Parrón. ¿Te ha gustado lo de crítico muerto, no? Porque tú la tienes tomada con los críticos, ¿eh? Ya verás cuando estrene película, ya verás. Bueno, este es un premio que queremos mucho en el Círculo de Escritores porque es el premio a toda una vida, a toda una labor periodística y literaria. Y la persona que lo va a recibir, pues es, por ejemplo, el responsable de la revista Cine Informe, que a lo mejor algunos no la conocen, pero lleva 50 años dedicándose a la exhibición y a la distribución. Es uno de los fundadores de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, la competencia. Es también, bueno, un montón de cosas, ¿eh? Impulsó la Asociación para la Investigación, el Desarrollo y la Exportación de la Creación y la Comunicación Audiovisual. Es el rato. Y muchísimas más cosas. Él me dijo, no digas nada, no leas, di que me llevo toda la vida dedicándome al cine. Es verdad. Por eso yo casi no voy a leer nada más, solamente recordar una cosa que me dio mucha envidia porque no me invitó. En el 2008 promovió Digital Media Meeting, reuniendo a 2.000 empresarios e industriales de audiovisuales. ¿En dónde? En un crucero. En Málaga, de crucero a Atena. Eso son hacer las cosas a lo grande. Bueno, él es socio del Círculo de Escritores Cinematográficos desde 1967 y conserva el carnet. Y ha sido miembro de la Junta Directiva en 1997 hasta el 2005. Ha fundado revistas, ha hecho muchísimas cosas, es colaborador del Foro Español para la Alta Definición, las ayudas a los festivales de Vicae, la Academia de Televisión Española también es uno de los fundadores, de la ITE, etcétera, etcétera. La industria es muy importante porque si no hay industria, si no hay gente que se dedica a promocionar las películas, a escribir sobre las películas, a veces las películas se quedan en un cajón. Pido un gran aplauso para Antonio Carvalho.